Tomó ventaja el Mallorca en la semifinal del playoff de ascenso a la Liga Santander. Se adelantó con este gran gol de Leo Suárez. Buena acción de Pervis y de Abdón Prats. Desajuste de Fran García y el argentino, que de esta forma anotaba su segunda diana en la presente temporada de la Liga 1-2-3. Poca producción del Albacete, eso sí. El cuadro manchego iba a reclamar pena máxima en esta acción de Marc Pedraza con Roman Zozulia. Lo intentó de nuevo Leo Suárez con un golpeo bastante similar al que pudo convertir en el 1-0. Aquí iba a reclamar pena máxima Rey Manay de Antonio Raillo. Iba a ocurrir lo mismo 30 segundos después con esta acción entre Leo Suárez y Fran García. Oídos sordos hizo el colegiado Juan Luis Pulido Santana. El encuentro que tuvo poca presencia de los hombres más importantes en ataque del Albacete. Aparecieron más los del Mallorca, como también esta manopla salvadora de Tomeu Nadal. Parecía que el encuentro iba a acabar con el 1-0, pero Dani Rodríguez se inventó esto. Se enfrentaba a su ex-equipo, con el que debutó en la Liga 1-2-3. El control y la ejecución del disparo es con la zurda. Estamos hablando de un futbolista diestro. ¿Quién lo diría? Fue la penúltima, porque la última la tuvo con este remate Dani Torres. Enloqueció Son Mosch. En la ida, Mallorca 2, Albacete 0. Todo se decide en el Carlos Belmonte.